Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un unboxing, review y test, sobre todo test, de la nueva Magic Drawing Pad de XP Pen. La primera tableta portátil de la marca XP Pen, que además, por supuesto, obviamente, está diseñada específicamente para dibujantes. Por supuesto, decir que este vídeo está patrocinado por XP Pen, que me ha mandado la tableta para que pueda hacer esta review en el canal, pero por supuesto decir también que, como siempre, voy a dar mi más sincera opinión, voy a decir los pros y, por supuesto, los contras. Así que nada, muchas gracias a XP Pen y vamos con el unboxing. Ok, a ver si podemos abrir esto. Pues lo primero que nos viene aquí es una TPU Case, que es una carcasa. Y luego nos viene otra caja que se abre hacia arriba. Y aquí sí que sí nos viene nuestra tableta. De un peso considerable, ¿vale? Se nota que es consistente. Me gusta. Me gusta, se ve potente. Y luego vienen dos cajitas. Una por aquí que nos trae nuestro lápiz. El guante famoso de XP Pen. Política de garantía. Y el chismecito que nos sirve para abrir la ranura para meter una tarjeta SD para añadirle memoria a la tableta. Y por el otro lado. Uy, ya lo he roto. Nos viene el cargador y una serie de puntas con el aparatito para poder cambiarlas. Eso es todo lo que nos viene. Y vamos ahora sí con algunos datos interesantes sobre esta tableta, que debo decir que con lo poco que la acabo de utilizar para probar así cuatro pijadas, es una pasada la sensación que da, ¿vale? Ya no solo a nivel de construcción, que a nivel de peso y consistencia se ve como súper guay, sino que también a nivel de pantalla. El tamaño es de 12,2 pulgadas, que si lo comparamos con el iPad. Sí, solapado. Uy. Si la comparamos con el iPad, tiene un tamaño un poco menor. Tamaño suficiente, debo decir, para dibujar de manera cómoda y sobre todo si quieres llevártela por ahí de paseo, es un tamaño maravilloso. También importante el formato, porque el iPad tiene una pantalla en formato 4 tercios, mientras que la del Magic Drawing Pad es de 2 tercios. Tenemos 6,9 milímetros de grosor, que es, en resumidas cuentas, nada, y pesa 599 gramos. La batería es de 8000 mAh y en teoría dura unas 13 horas haciendo un uso continuo de la tablet, lo cual creo que está bastante bien. Y la pantalla tiene una resolución de 2160x1440. Además de que estamos ante una pantalla mate con un texturizado, ¿vale? Tiene un tacto tratando de simular un poco esa sensación de papel y la verdad es que se agradece. Yo estoy acostumbrado al iPad y la sensación es mucho más de plástico. Me he acostumbrado, la verdad, las cosas como son y pues dibujo así porque sí, ¿vale? Pero la sensación es distinta y esto es otra de esas cosas que suman tanto la pantalla mate como esa sensación más de lápiz y papel. Es como que es esa, una de esas cosas que suma a el sentir la experiencia de estar dibujando y estar disfrutando, ¿no? a nivel interno, a nivel de gustirrinín, de disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Y para terminar así con estos datos técnicos, diremos que el lápiz tiene 16.000 niveles de presión, mientras que lo estándar en este tipo de tabletas Android, que está poweroseado con Android, esta tableta de XP Pen, lo normal son 8.000 niveles de presión. Mi iPad, de hecho, yo creo que tiene 4.000 niveles de presión, porque además es un iPad de los antiguos, no sé los modernos cuánto tienen, pero claro, en comparación a mi iPad o a cualquier tableta estándar, pues en este caso tenemos esos 16.000 niveles de presión y además este lápiz es compatible con otras tabletas de escritorio de XP Pen y los lápices de otras tabletas de XP Pen son compatibles con esta. De hecho, el lápiz nuevo de XP Pen, el X3 Pro Roller Stylus, que es el que tiene esta ruedecita además para hacer atajos de teclado con ruedecita, ¿vale? también es compatible. También es compatible con esta y se puede intercambiar. Y tiene un agarre y unas sensaciones totalmente diferentes, ¿vale? Este es pues como un lápiz, prácticamente, así muy finico y tal. Mientras que estos son un poco más anchos por abajo y tienen un agarre un poco más pues típico de tableta de escritorio. Son intercambiables, se puede usar esta tableta, puedes usar el mismo lápiz para tu tableta de escritorio, como la Artis 22 Plus que probamos también aquí en el canal, que si no has visto el vídeo te lo voy a dejar por aquí arriba para que le eches un ojo también. Y también importante, a diferencia que el iPad,
este lápiz no tienes que conectarlo y cargarlo ni que sincronizarlo, sino que pues eso, simplemente pues pintas y ya está. Bueno, este lápiz también tiene un atajo de teclado aquí, ¿vale? Tiene un botoncito para poder configurarte tus atajos de teclado. Y la tableta tiene aquí varios botones, tres concretamente, que es el de encendido y apagado, ¿vale? Y uno de subir y bajar volumen, que no sé si sirve para algo más. Tenemos el agujerito para cargar, para meterle USB-C, que de hecho aquí podríamos poner cascos, ¿vale? No tiene para entrada normal de cascos. Y luego tiene aquí unos chismecitos que debe ser para conectarle alguna cosa en el futuro, que ahora mismo nadie sabe para qué sirven. Pues a lo mejor son para añadirle un teclado o alguna conexión de algún tipo. Y luego tenemos varias cámaras y tenemos otra serie de cosas. Las cámaras hay que decir que no son de la mejor calidad del mundo, pero para lo que las usarás en caso de ser dibujante, que es para coger ciertas imágenes de referencia por ahí o lo que sea, o si te vas de vacaciones y quieres hacer una foto porque se te ha quedado sin batería el móvil, pues bueno, pues valiendo, ¿no? Además, que se me olvidaba, la funda trae aquí un chismecito para dejar el lápiz, que de hecho se queda muy bien pillado, ¿vale? No hay forma de sacarlo luego, de sacarlo, no hay forma de que se caiga, sacarlo es bastante fácil. Y luego tenemos por aquí diferentes puntas, ¿vale? De estas que habíamos visto que venían, que tenemos a puntas modelo estándar y puntas más sensación grafito, que tienen como una sensación más rugosa y pues sirven un poco para dar esa sensación, que bueno, pues a lo mejor las probamos ahora después. Dicho esto, vamos a ponerla a prueba y a ver qué sensaciones nos da. Vale, y ahora sí, vamos a ponerlo a prueba. Y lo primero de todo, decir que en tema de apps o programas para dibujar, ya viene instalado Ibis Paint X, que es, pues, esto lo sale por aquí el loguito, ¿vale? Que de hecho, por comprar este pad, te viene ya con 3 meses gratis de membresía de Ibis Paint, con lo cual tienes 3 meses gratis. Y luego, si te gusta el programa y quieres seguir usándolo, pues, pues pagas. Y luego hay otras opciones como Clip Studio, por ejemplo, que se puede utilizar directamente en el pad y funciona muy bien, según tengo entendido. Yo no lo he usado, pero he visto a otra gente usarlo y dicen que funciona muy bien. Y tenemos también, por ejemplo, Infinite Painter o Infinite Painter o Infinite Painter, como quieras llamarlo, si quieres llamarlo bien o si quieres llamarlo mal, que es otra app de dibujo que igual funciona súper bien. Yo estoy probando aquí la versión gratuita y luego pues, tiene una versión de pago también, creo, pero bueno, yo voy a tirar con la gratuita porque me sirve. Entonces tenemos varias opciones y, como digo, pues vamos a probar, ¿vale? Y he estado probando y la verdad que el tacto es bastante chulo. Como digo, no es igual que el tacto del iPad, que es como más plasticaucho, sino que la sensación es un poco más, tiene un poco más de agarre y da un poco más esa sensación muy entre comillas de papel. Pero lo que sí quiero probar ahora es a cambiar la punta y probar a ver esa sensación de la punta de grafito. Vale, y... ¡ah! Sí, sí, es diferente, mola. Está bastante bien. Tiene un poco más de agarre y... sí, a ver, no es... bueno, no es como pintar en papel, obviamente, pero sí se asemeja un poco más, tiene más agarre y la sensación es diferente. Está bastante, bastante interesante. Sí, me gusta, sí. De hecho, yo creo que dibujaría con esto. La sensibilidad a la presión funciona muy bien, la verdad. Es un gustazo. A ver, vamos a hacer el clásico. No sé cómo hacía yo esto. ¡Oh! ¡Ole! ¡Wow! La verdad que la sensación es muy guay. Una cosa que sí que quiero mencionar es que ya desde un principio he notado, y creo que se nota rápidamente en las imágenes, que el calibrado de la pantalla es diferente a lo que yo estoy acostumbrado, que es el iPad Pro. En el Magic Dragon Pad la pantalla es ligeramente más fría y ligeramente más no contrastada. Digamos que en el iPad los colores son más vivos y hay más contraste, y esta ligera diferencia seguramente se debe a que han añadido esa pantalla mate, ¿no?, en esta tableta, con lo cual, pues bueno, tal vez eso influye, sobre todo en el tema del contraste, es probable que influya bastante y por eso haya un poco menos de contraste en esta tableta. En cualquier caso, he visto otros artistas y youtubers que han trabajado con esta tableta y luego lo han pasado a otro ordenador. Sí que mencionaban que tenían que hacer algún pequeño retoque en cuanto a color, porque variaba ligeramente el color y querían ajustarlo, pero no creo que sea nada del otro mundo. Y en cualquier caso, os voy a estar poniendo imágenes por encima mientras hablo de esto para que veáis un poco la diferencia entre el pad y el iPad,
para, pues, bueno, ver cómo esa calibración cambia de una a otra. Y ahora sí, vamos a lo importante, que es aprobar esta pantalla en el exterior, aquello para lo que ha sido creada, y vamos a salir a la calle, a la sombrita, porque ya empieza a hacer calor por aquí, y vamos a probarla a ver si esa pantalla mate funciona tan bien como se supone que debe funcionar. Vale, vamos a probar por primera vez, no he probado antes, a ver cómo se ve. Uy, esto se ve muy bien. Wow. Se ve mejor de lo que esperaba. Se ve súper bien. Sí. Wow, me parece papel. Hola, me mola un montón. Okay. Me ha dicho Jaco que me la va a regalar. Sí. ¿Pero tiene algo puesto a la pantalla? No, es así. Pues me gusta la sensación. Me gusta. O sea, para dibujar y escribir creo que me gusta más que el iPad. Oye, sí que se ve mucho mejor ese. Muchísimo. Coana. A ver, que no, pero que quieres ponerlo normal. ¿De qué color ves eso? ¿Más cálido o más frío? Más real. Sí, o sea, es más cálido. Más real. Es que de frente, sí, verdad, es que a mí me da la sensación de que es más cálido, pero luego hay veces que es frío. O sea, pero... Y ahora sí lo veo más cálido, pero luego a lo mejor el interior es más frío, no sé, es como es extraño. Ahora justo está anocheciendo ya, o sea, el sol está empezando a ponerse, entonces la luz es bastante suave. Creo que mañana lo voy a probar en plena luz del sol y os voy a poner el clip ahora. Al sol la verdad que se ve bastante bien, se ve mejor que el iPad sin duda, o que el portátil. O sea, con esto sí que se podría trabajar al sol, no para meter color seguramente porque no se ve tan bien, pero para dibujar a línea o cosas así yo creo que iría perfecto. Igualmente no creo que nadie se ponga a dibujar al sol directo, siempre a la sombrita va a ser mejor. Y en la sombrita se ve muy bien. En realidad en el vídeo no se aprecia para nada lo que es la realidad, ¿vale? El vídeo siempre distorsiona un poco lo que vemos. Pero en resumen, en buenas condiciones, o sea, si te colocas tú en el ángulo perfecto y demás, más o menos se ven igual, tanto la iPad como la XP Pen. Pero es verdad que a la mínima que te mueves, la XP Pen responde mejor porque no te pega reflejos. El iPad, si te mueves un poco para arriba, de repente empiezas a ver el cielo en tu pantalla. Si hay algún elemento muy blanco por ahí detrás o de repente una luz, pues tienes un pedazo de manchurrón blanco que estás viendo porque te hace de espejo la pantalla, mientras que la XP Pen te da la posibilidad de desplazarlo un poco más el ángulo, de mover un poco de la dirección y responde mejor en ese aspecto. Y como conclusión final diré que esta tableta a mí personalmente me ha sorprendido, no estoy acostumbrado a utilizar tabletas de Android y sinceramente pensaba que iba a ser mucho peor por el precio que tiene. Estamos hablando de una tableta por debajo de los 500 euros, el iPad vale más del doble los iPads nuevos, entonces yo esperaba que fuese como de juguete. Las calidades son muy buenas, tenemos sí ese tema de que la pantalla está un poco menos contrastada por ese efecto papel y demás, ¿no? Pues bueno, es un punto que realmente si tú vas a estar dibujando en la calle tus propios ojos van a estar descalibrados. Si tú vas con el iPad e intentas dibujar cosas con color en el exterior, luego cuando llegues a casa vas a tener que volver a calibrarlo esos colores porque sencillamente pintando en el exterior pues se te van un poco. Entonces creo que no es un gran problema porque es una tableta que está hecha para ir al exterior, entonces ese detalle del color pues espero que para próximas versiones le metan ese pequeño plus que le faltaría, pero creo que no es un detalle súper importante. Y sobre todo si vas a dibujar en blanco y negro, efecto lápiz o efecto tinta y demás, es maravilloso porque es que el efecto y la sensación que te da de papel, de grafito y demás con esas puntas que tiene, que me han parecido, pensaba que iban a ser una chorrada y yo las usaría las de grafito porque me gusta la sensación, es como tiene ese agarre, a mí me gusta personalmente. Pues esa sensación creo que es maravillosa y que es una cosa que, por ejemplo, con el iPad no consigues. Luego un tema importante sí es el tema de que es Android, ¿vale? Y hay gente que es muy de Apple, como es mi caso. Yo tengo todos los aparatos de Apple y me gusta que todo sea Apple y que esté todo conectado con esa conectividad que tiene. Entonces, claro, yo personalmente no cambiaría eso. Pero hay personas que es justo lo contrario, que no odian Apple y lo que quieren es Android. Pues es una opción espectacular a un precio tirado y que yo personalmente se lo recomendaría, así ya como concretando, a cualquier persona que esté iniciándose en el mundo del dibujo digital. Sin duda es una muy buena opción, muy muy buena opción, y para gente que sea un poco más avanzada o gente que esté acostumbrada a trabajar en escritorio y quiera tener
una tableta para poder dibujar de forma portátil cuando se vaya a estudiar, a trabajar, para ir dibujando en el metro, lo que sea. Entonces, ya como detalle final, decir que como este vídeo está patrocinado por XP-Pen, además me han regalado un código de descuento para vosotros del 6% hasta final de año, hasta el concretamente 1 de diciembre, con el código JACOMDP, Magic Dragon in Path, MDP, que lo introduces en la web de XP-Pen y te hacen ese 6% de descuento del precio del producto. Así que, como siempre, si te ha gustado el vídeo, dame un buen like, caso ahí para arriba. Si no estás suscrito, suscríbete, déjame un comentario si te ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.